Una nueva alegría para Angol en el mountain bike tras la destacada participación de los hermanos Bustamante en el Campeonato Nacional XCO de Cross Country Olímpico que se desarrolló en el sector de Jahuel en la comuna de Santa María en la región de Valparaíso, en la que José Manuel se coronó campeón nacional en su categoría. Más detalle nos entrega el padre de estos destacados deportistas angolinos. Y comentarles que José Manuel en el día de ayer en la ciudad de, en el sector de Jahuel, de la comuna Santa María, en la región de Valparaíso, participó en el campeonato nacional XCO de cross country olímpico, en donde obtuvo el primer lugar en la categoría infantil varones de 11 a 12 años y realmente estamos muy contentos, muy orgullosos y muy emocionados porque sin duda no fue fácil. Tuvimos que sortear varios obstáculos en donde casi nos fuimos por los recursos, no teníamos los recursos. Respecto a los logros y también a lo que se viene, ¿cuál es la mayor necesidad que ustedes tienen hoy día para poder seguir alcanzando triunfos? Bueno, sin duda son los recursos. Hacer un llamado a todos los empresarios de Angol a que puedan creer en, no solamente en el talento de mi hijo. Hay muchos chicos que tienen mucho talento en Angol en diversas disciplinas y hay que apoyarlos. Yo como padre no me puedo quedar de brazos cruzados porque realmente mis hijos han demostrado a nivel nacional y han dado que hablar junto por su talento, entonces tengo que verme la obligación de buscar los recursos, así que hago un llamado especialmente a todos los empresarios a que inviertan en lo que es los deportistas angolinos, y este triunfo no es solamente para Angol, sino que para toda la provincia de Malleco. Tras la falta de apoyo por parte de las autoridades y empresarios a deportistas en general de nuestra ciudad, Víctor Bustamante habló sobre la posibilidad de dejar Angol para ir en busca de recursos en otras ciudades. Sí, sí, efectivamente. Nosotros nos vamos a dar alrededor de un mes y estamos analizando varias cartas que sin duda vamos a tener que ver la posibilidad de emigrar, a lo mejor, si no existe el apoyo tanto del empresario como de las autoridades, de emigrar deportivamente y lamentablemente competir por otras ciudades, ya sea, no sé, de la misma provincia de Malleco o de la Araucanía, o lo más probable de alguna gran ciudad de Chile. Por su parte, el campeón nacional José Manuel Bustamante habló con Teleangol e hizo un llamado para que los apoyen en los próximos desafíos. ¿Cómo te sentiste, José Manuel, en esta competencia donde te coronas ya campeón nacional? Me siento muy contento. Me estaba contento por ser campeón. ¿Este esfuerzo crees tú que debiera ser premiado también por los empresarios y las autoridades? Sí, que nos apoyen más para las próximas carreras y que sí, que nos apoyen, ¿no? ¿Le pedirías algo en especial a las autoridades regionales, provinciales y comunales? Que nos prestaran más apoyo y que confíen en nosotros para seguir representando Angol. Esperamos que las autoridades y empresarios puedan apoyar a estos jóvenes para sus próximas competencias, para así evitar que el talento de estos deportistas emigre a otras ciudades en busca de nuevas oportunidades.